Para los vecinos de Valencia, en San Rafael Abajo, de Desamparados, un incendio les apagó la sonrisa. Las llamas se desataron en este barrio, devorando una vivienda y otra casi en su totalidad. Al llegar al lugar, una vivienda de dos plantas completamente envuelta en fuego, con posibilidades de propagarse hacia las viviendas vecinas. Trabaja rápidamente en la contención del incendio para evitar la propagación hacia las viviendas aledañas. Llegar las personas que vivían dentro de la estructura estaban afuera y no tenemos problemas personales de ninguna persona, solo daños materiales. De los afectados, una familia llora las pérdidas. Con tres hijos pequeños, ahora sin casa y sin ropa, un padre de familia vive la angustia de salir entre las llamas. Todo se perdió, las cocinas, todo, ya no hay nada. La ropa de los chiquitos, todo quedamos sin nada. Según autoridades de la Cruz Roja, se presume que el mal estado en el cableado pudo desatar el incendio. Sin embargo, aún se mantiene en investigación. Tendría que investigarse realmente a ver qué fue lo que pasó, pero sí se nota instalaciones eléctricas defectuosas y clandestinas, productos importantes en muchas de las causas de los incendios. Pese a la indagación que realiza personeros de Cruz Roja, uno de los afectados asegura que fue su vecino quien prendió fuego a su hogar y ahora interpondrá la denuncia.